para las preguntas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo no le quería preguntar. Da igual después. Gracias. No le pregunto por una decisión personal ni tampoco por su intimidad, sino por el discurso político. ¿No cree que hay cierta incoherencia en el hecho de que en 2015 Pablo Iglesias dijera que los políticos que viven en las afueras están aislados y no saben lo que pasa, y ese tuit que puso sobre De Guindos de los 600.000 euros con lo que han hecho ustedes ahora? Muchas gracias. Gracias. Si me preguntan si en Podemos pensamos y si yo como portavoz parlamentaria pienso que la economía debe estar en manos de la gente y no de los mayordomos de los poderosos, le digo que sí, lo pensaba ayer y lo pienso hoy. Creo que el señor De Guindos ha demostrado en multitud de ocasiones que no está para servir a la gente, igual que el Partido Popular, que está para servir a los poderosos, y si me preguntan si pienso que la economía debe estar al servicio y en manos de la ciudadanía y no de los mayordomos de los poderosos, lo pienso. Ayuda efectivamente para eso formar parte de un partido que no tiene deudas con los bancos, que solamente se financia con las aportaciones de la gente, porque al final quien paga manda, y obviamente cuando te pagan las formaciones políticas. Pero no, no es por eso. Si quiere termino. Pues, pregunta. No, le digo si no ve incoherencia entre lo que dijeron entonces y el hecho de ahora. Le insisto, si lo que me está preguntando es si a mí me parece coherente defender que la economía esté en manos de la gente y que sean los ciudadanos y las ciudadanas las que tengan el control de la economía de su país y no se la entreguen a los mayordomos de los poderosos, lo sigo pensando. Lo pensaba ayer y lo pienso hoy. Si pienso que un ministro o una ministra debe comprar viviendas para vivir y no para especular, lo pensaba ayer y lo pienso hoy. Y no solamente eso, sino que lo seguiré defendiendo con las políticas que defienda en esta Cámara o en el lugar en el que la militancia, los inscritos, la gente de Podemos me ponga después de ser portavoz parlamentaria. Voy a seguir defendiendo que los ministros, las ministras, los cargos públicos tengamos viviendas para vivir y no para especular. Voy a seguir defendiendo que la economía de un país debe estar en manos de los ciudadanos y no en manos de los mayordomos de los poderosos. Lo defendí ayer, voy a defender hoy y también lo voy a defender mañana, y creo que esa es la coherencia que se espera de una formación política como la nuestra. Le quería preguntar dos rápidas. Pablo Iglesias dijo que pagar 600.000 euros por una casa era de millonarios. La primera pregunta es fácil. ¿Os consideráis millonarios por 100 millones de pesetas? Una. Y la otra, en línea con lo que decía la compañera de incoherencia, ¿tú no crees que puede molestar a mucha gente de la que se supone cercana a los postulados que defendéis, que os compréis una casa cuando hay gente que no llega ni a pagar una hipoteca, y os compréis una casa de lujo, con mármol travertino, piscina, parcela, una casa señorial? ¿No creéis que puede molestar a mucha gente? Gracias. Gracias. Como ustedes saben, Pablo Iglesias y yo llevamos tiempo emprendiendo un proyecto familiar, y parte de ese proyecto familiar ha consistido en buscar una casa cerca del campo en la que vivir. Llevamos tiempo intentándolo y finalmente, con el salario que tenemos, hemos conseguido llevar adelante y sacar adelante ese proyecto. Hemos dado, ante las informaciones que muchos de ustedes han publicado, hemos dado todas las explicaciones necesarias de cuáles son las cuantías, de cómo vamos a pagar eso, de cuáles son nuestros salarios, cosa que, por otra parte, no es ninguna novedad porque ya está publicado en el portal de transparencia de Podemos, y porque 48 horas después de efectuar en concreto la compra de la vivienda que ahora tenemos, hicimos una actualización de la declaración de bienes, precisamente la que presentamos al Congreso, precisamente porque nos creemos la transparencia, y ese proyecto familiar que estamos emprendiendo es, pues bueno, todos los detalles los hemos dado, es un proyecto que emprendemos, todos los detalles, insisto, los hemos dado. Les invito a que miren esas explicaciones y creo que la gente las está viendo y, bueno, por supuesto, suyas son las conclusiones, pero todas las explicaciones las hemos dado e, insisto, es un proyecto familiar que llevamos tiempo emprendiendo y nos apetecía irnos a vivir al campo, y todas las explicaciones pertinentes ante las informaciones que ustedes han publicado las hemos dado. Les invito a leer todos los detalles para que sepan, pues bueno, cuáles son todos los detalles por los que usted preguntaba y otros por los que puedan preguntar. No sé si habrá más preguntas en este sentido. Sí, no, solo quería pedirle una aclaración. ¿Por qué saben que De Guindos compró para especular y ustedes para vivir? No he dicho tal cosa.